En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. En un momento de silencio le pedimos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Siglos, la palabra era Dios y se ha dignado nacer como Salvador del mundo. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has hecho clarear para todos los pueblos la aurora de tu eternidad, concede a tu pueblo reconocer la gloria de su Redentor y llegar un día a la luz eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Alfonso Merchán Torres y José Omar Merchán Torres. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amaos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice: amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe
es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos. Mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos. Comunica, Señor, al rey tu juicio y tu justicia al que hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos. De la opresión rescatará a los pobres, pues estima su vida muy valiosa. Por eso rogarán por él sin tregua y lo bendecirán a todas horas. Mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichosa las naciones. Mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclama el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Dando comienzo a su ministerio público, regresó Jesús del desierto a Galilea, revestido del poder del Espíritu. Su fama se extendió por toda la región, y elogiado por todos, empezó a enseñar en las sinagogas de los judíos. Entonces fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió. Él me envió a llevar una buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro,
lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy, al escucharlo ustedes. Y todos le manifestaban su aprobación y estaban llenos de admiración por el lenguaje de misericordia que empleaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, volvemos con la temática del amor misericordioso de Dios. Y hoy dice, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano aquí en la tierra, entonces es un mentiroso. Y no puede decir, no puede seguir diciendo que ama a Dios. ¿Por qué? Porque si no amas a tu hermano a quien tú ves aquí, que compartes, que tiene la oportunidad de compartir, de cruzar unas palabras, hermanos. Y si no lo haces con el hermano aquí en vivo y en presente, ¿cómo lo vas a hacer con Dios? La manifestación de ese amor, y para poder nosotros testimoniar, testificar que verdaderamente ese amor de Dios está en nosotros, debemos hacerlo visible, real, se debe manifestar ante el ser humano, ante esa persona que Dios ha puesto en tu camino. Como les he dicho y les estuve diciendo en el mes de diciembre y les sigo diciendo porque, es decir, las necesidades se siguen dando, se siguen presentando y todavía necesitamos de mucha más ayuda para estos hermanos de Vagado, de Lloró y también de Río Sucio para que le podamos tender la mano, para que le podamos colaborar, para que podamos ayudarles a ellos. Así sea que nosotros demos, hombre, 5.000 pesos, 10.000 pesos, eso ni nos enriquece ni nos empobrece. Y puede ser que con 5.000 o 10.000 pesos no podamos comprar una cosa suntuosa, pero puede ser que juntando esos 5 tuyos, esos 5 de Anacleto, de Sinforoso, y así sucesivamente, entonces de 5 en 5 podemos ir sumando, como dice el dicho, de grano en grano, la gallina llena el buche. Entonces podemos ayudarles a esos hermanos. Porque es decir, vamos colaborando, vamos apoyando. Pero que lo que vayamos a dar lo demos de corazón sincero, no por obligatoriedad. Lo demos con desprendimiento, lo demos de corazón, porque verdaderamente sentimos esa necesidad de darlo. Me gustó mucho el pasado 6 de diciembre, casualmente, en la Eucaristía que hicimos en vivo por Facebook y por la plataforma Zoom. Hablé solicitando esa ayuda y una paisana mía, me escribió y me preguntó el número de la cuenta para poder hacer una donación. Y esa dijo directamente para los de Río Sucio. Y así debe ser. Pero lo hizo de corazón sincero. Así es lo que yo quiero que ustedes lo sigamos haciendo, por favor. Yo sé que este mes de enero es bastante duro, es difícil. Pero de esa dureza y de esa dificultad, yo sé que Dios te va a premiar. Con lo que tú des, te lo va a multiplicar. Así que démoslo de corazón sincero. En el Evangelio, mis queridos hermanos, bueno, pero antes de eso, esa palabra que respondíamos en el Salmo tan bonita, mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos. Esa salvación que tiene preparada Dios para todos los pueblos se hace también en cooperación tuya y mía. Que nosotros sepamos también dar a los hermanos necesitados
Porque allí es donde encontramos esa salvación. Cuando tú buscas el bienestar de tu hermano, de tu hermana, allí Dios también está contigo y conmigo. En el Evangelio, este Evangelio, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ungió, Él me envió a llevar una buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia, proclamar el año de la misericordia, proclamar el año del amor, proclamar el año de la comprensión, proclamar el año de la solidaridad, proclamar el año de la ayuda, de tender la mano, de poder ofrecerle a ese hermano que lo necesita. Eso es bonito. Que nosotros lo hagamos, que lo que hagamos, lo hagamos de corazón sincero porque Dios me lo ha solicitado, porque Dios me lo ha pedido, no porque el padre Alirio lo solicitó, porque él lo pidió, no. Es Dios quien te está haciendo esa invitación por medio mío y ante todo, primeramente, por su palabra, porque él nos está hablando que la manifestación del amor es ofrecerle al hermano que lo necesita. Y ahí es donde estamos demostrando ese amor que nosotros le tenemos a Dios. Yo quiero invitarlos, queridos hermanos, para que podamos nosotros también, a ejemplo de estos hermanos de Judá que escucharon a Jesús y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. Es un texto para nosotros los sacerdotes de la diócesis de Quito muy significativa porque es la frase, óigase bien, es la frase de nuestra evangelización que nos dejó como legado Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio y nosotros tenemos que cumplir con esta misión de poder dar ese año de gracia. Ese año de gracia es el año de la bendición, es el año de la ayuda, es el año de la solidaridad, es el año de la cooperación, es el año de esa bendición que procede de Dios y Dios te bendice cuando tú lo haces de corazón sincero. Continuemos nuestra celebración y pidámosle al Señor, así como este Evangelio nos está diciendo, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para dar la vista a los ciegos, para dar la audición a los sordos, para dar la voz a los mudos, que esa bendición de Dios, esa gracia de Dios, permanezca en nosotros. Dios Padre de bondad y misericordia, imploro tu gracia de bendición y sanación por todos nuestros hermanos enfermos y especialmente en este día por nuestros hermanos sordos mudos, para que tú, Señor, les des la oportunidad de poder o escuchar, de poder hablar. Te pido, Señor, que a los que están privados de la libertad también puedan recobrarla. Y te pido, Padre Santo, que los que están privados de todas las enfermedades que nos presenta el mundo entero en el mundo de hoy, tú los puedas liberar, los puedas sanar y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido que los bendigas y los acompañes hoy, mañana y siempre. Y también a los que estamos en línea siguiendo esta señal eucarística, bendícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has hecho clarear para todos los pueblos la aurora de tu eternidad, concede a tu pueblo reconocer la gloria de su Redentor y llegar un día a la luz eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado, porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación, pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo: Tomad y comed y todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomaste cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo: Tomad y bebed y todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial
de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Celebrando esta Sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestros obispos y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, a tus hijos, Alfonso Merchán Torres y José Omar Merchán Torres, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédele, Padre, que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires y todos los santos, permanezcamos siempre fieles a ti y podamos cantar un día junto a ti todas tus alabanzas. Por él, con él, en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, atrevámonos todos a decir: Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nuestras almas. Ten piedad de nosotros. Dichosos los invitados al banquete de amor y de salvación. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Sacramento del altar.
Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Señor Jesús, en este día imploro tu gracia de bendición por todos y cada uno de tus hijos enfermos. Tú bien conoces sus necesidades. Tú bien conoces, Señor, la fe y la confianza que ellos tienen depositada en ti, Padre Santo. Te pido que derrames tu gracia de bendición y los vayas sanando, los vayas purificando. Pases tu mano sanadora sobre ellos, sobre mí también. Y sobre todo los que estamos en este momento siguiendo esta señal eucarística y esta bendición con el Santísimo Sacramento. Danos tu gracia, Padre Santo, y danos la oportunidad de poder caminar siempre contigo. Tú bien conoces, Señor, a estos hermanos nuestros que están en este momento enfermos. Toda clase de enfermedades que tengan úlceras, varices, que tengan problemas en sus pies, Señor, que se hayan golpeado, que se hayan maltratado y se hayan hecho alguna herida, algún dolor, sánalos, Señor. Tú eres el médico que puedes todo. A todas aquellas personas que se encomiendan a mí y a nuestras oraciones, imploramos tu gracia de bendición, Señor, y llega a ellos y llega a nosotros, y permítenos caminar siempre a la luz de tu sagrada palabra. Por eso, Señor, en este momento imploramos tu gracia de sanación, mientras nosotros alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre cantando. Vives en mí.
de alegría mi ser. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ser posible que busques mi amor. Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, Señor, que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz y santo día. Dios les bendiga. Amén. Lo mismo, Padre.